Señor, te agradecemos. We glorify the name of Jesus. Glorificamos el nombre de Jesús. Amen. There is no other name. Amén. No hay otro nombre. Given unto men. Dado al hombre. Whereby we must be saved. En el cual podemos ser salvos. Amen. And that name is the Lord Jesus. Y ese Christ. Nombre es el Señor Jesucristo. Amen. I love him tonight. Yo lo amo esta noche. Amen. God bless you. You may be seated. Dios le bendiga. Pueden tomar asiento un momento. I feel such a wonderful presence here tonight. Siento una preciosa presencia esta noche. Amen. How many believe that he is here? ¿Cuántos creen? How many believe that he is here? ¿Cuántos creen de que él está aquí? Amen. I believe that. Yo lo creo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. He keeps all of his appointments. Él mantiene todas sus citas. Amen. What good would it be for us to gather tonight? ¿De qué bien sería para nosotros reunirnos esta noche? If he wasn't here. Si él no estuviera aquí. We have come to see him. Hemos venido a verlo a él. Amen. God bless you. Dios les bendiga. Amen. I want to bring greetings. Quiero traer saludos. From our little assembly back in New York City. De nuestra pequeña asamblea allá de la ciudad de Nueva York. Original Faith Gospel Tabernacle. El tabernáculo de la fe, del evangelio de la fe original. Amen. Years ago we started the church. Años atrás comenzamos la iglesia. And I was wondering and praying, what can I name the church? Y yo estaba preguntándome cómo podría yo nombrar a la iglesia. And the Lord spoke to my heart. El Señor habló en mi corazón. Original Faith. La fe original. Is because we're going back to the original faith. Es por causa que estamos regresando hacia la fe original. That's the reason we're here tonight. Y es la razón por la cual estamos aquí en esta noche. God sent a prophet. Dios envió un profeta. To restore the original faith. Para restaurar la fe original. Of the apostolic fathers. De los padres apostólicos. Hallelujah. Hallelujah. And with that faith. Y con esa fe. Amen. The devil's know that their time is limited. El diablo ya sabe que su tiempo está limitado. Amen. Amen. Aleluya. Brother Branham said. El hermano Branham dijo. The bride doesn't know who she is, but she will one day. La novia no sabe todavía quién es, pero lo sabrá un día. Then the rapture will go. Entonces el rapto sucederá. Amen. Amen. I'm looking for that day. Y yo estoy esperando por ese día. And you know the Bible says at that day. Usted sabe que la Biblia dice que en ese día. There's coming a day. Vendrá un día. Where we will know. Donde sabremos. Amen. We're going to know. Amen. Vamos a saber. Amen. That he's in us and. De que él está en nosotros. Hallelujah. We in him. Y que estamos en él. We're going to not know it intellectually. No lo vamos a saber de una manera intelectual. But by revelation. Pero por revelación. And by experience. Y por experiencia. Amen. Amen. And people will take notice that you have been with Jesus. Y la gente se dará cuenta que usted ha estado con Jesús. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Brother Flores. Gracias, hermano Flores. I appreciate Brother Flores. Aprecio al hermano Flores. Amen. He always welcomes us with arms wide open. Él siempre nos da la bienvenida con sus brazos muy abiertos. Amen. And I appreciate his spirit and all that he does behind the scenes. Y aprecio su espíritu y todo lo que él hace detrás de la escena. I've been to his home and I see the equipment that he has. Yo he estado en su casa y he visto todo el equipo que él tiene. To copy and to send out messages and to put it on radio, whatever it is. Para copiar o imprimir o enviar los mensajes, lo que sea que sea. God bless you, brother. Dios le bendiga, hermano Flores. The Lord reward you. Que el Señor lo recompense. Amen. Because the world, we're living in a dying world, you know. Porque el mundo, estamos viviendo en un mundo agonizante, usted sabe. The coming of the Lord is at hand. La venida del Señor está a la mano. And the gospel must be preached. Y el evangelio debe de ser predicado. The gospel must reach to that last predestinated seed. El evangelio debe de alcanzar a esa última simiente predestinada. Amen. And when the last one comes in. Amén. Y cuando el último entre. Amen. Then God can wrap it all up.
Entonces ya Dios puede empacar todo. And take his children home. Y tomar a sus hijos hacia Hallelujah. El hogar. God bless Amén. You. Dios les bendiga. You know, I have been coming to Chile. He venido a Chile. For 30 years or so. Por 30 años o algo así. If you can believe that, 30 si ustedes pueden creer eso, por 30 años. It's been a long time, ha sido mucho tiempo, hermano Flores. Since 1987. Desde 1987. And this country, Chile. Y este país de Chile. I have said this before, but I will say it again. Lo he dicho antes, pero lo volveré a decir. Is the country that I have visited the most. Es el país que más he visitado. And I thank you. Y yo les agradezco. For still inviting me. Por aún invitarme. I was a young man. Yo era jovencito. When I first came here. Cuando recién vine por primera vez. And now I have no hair. Y ahora ya no tengo cabello. And I am so happy to be here. Y estoy tan feliz de estar aquí. With friends. Con amigos. That love the Lord Jesus Christ. Que aman al Señor Jesucristo. And I'm here to tell you. Y estoy aquí para decirles that after 30 years, que después de 30 años, amen, I still believe this message. Aún sigo creyendo en este mensaje. It hasn't changed. It has not changed. No ha cambiado. This message doesn't change, you know. Este mensaje no cambia, usted sabe. People change. La gente cambia. This message does not change. Este mensaje no cambia. Hallelujah. Hallelujah. And I am satisfied. Y estoy satisfecho. With this message. Con este mensaje. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Glory be to God. Gloria sea para Dios. Amen. So greetings. Entonces saludos. From my wife. De mi esposa. And family. Y familia. And of course, on behalf of Brother Felix. Y por supuesto de parte del hermano Félix García. The voice of Latin America. La voz de Latinoamérica. Amen. God bless you. Dios le bendiga. I love Brother Felix. He has a wonderful spirit. Yo amo al hermano Félix. Tiene un maravilloso espíritu. He loves God's people. Él ama al pueblo de Dios. And he's always sending out quotes and siempre está enviando citas, scriptures, escrituras, to around the world. Por todas partes del mundo. And if you're not on his list, get on his list. He always sends out some nice scriptures. Si no están en su lista, entre en su lista, él siempre envía escrituras. And quotes that we consider. Y citas que consideramos. Eagle food. Alimento de águila. This message is not for everybody. Este mensaje no es para todos. It's for the predestinated seed of God. Es para la simiente predestinada de Dios. Amen. And Amen. I'm so thankful that I'm predestinated. Y estoy tan agradecido de estar predestinado. Have you ever spoken to people sometimes? ¿Han hablado alguna vez a personas algunas veces? And you explained the scripture. ¿Y han explicado las escrituras? You try to break it down. Usted trata de ponerlo de una manera. You try to explain to people that we are living in the last days. Usted trata de explicarle a la gente que estamos viviendo en los últimos días. And that God sent a prophet. Y que Dios envió un profeta. According to Malachi 4. De acuerdo a Malaquías 4. Not Malachi 3. No Malaquías 3. Because Malachi 4, when he comes. Porque Malaquías 4 cuando venga. Amen. We realize that judgment follows that prophet. Nos damos cuenta que el juicio sigue a ese profeta. So God has done that part. Entonces Dios ya ha hecho esa parte. And you're sharing it with other people, and people can't understand. Y usted lo comparte con otras personas y la gente no puede entenderlo. They think that you have gone cuckoo or something. Ellos piensan que usted se ha puesto loco o algo. But I'm so thankful for the scripture. Pero estoy tan agradecido por las escrituras. Blessed are your eyes because you see. Benditos son sus ojos porque pueden ver. Blessed are your ears because you hear. Benditos sus oídos que pueden escuchar. So tonight we are blessed. Entonces esta noche somos bendecidos. Just to be able to hear. Solo por poder escuchar. To see these things. We're por blessed. Ver estas cosas estamos bendecidos. Hallelujah. Amen. Amén. Greetings to this beautiful tabernacle, La Voz de Dios. Entonces saludos a este hermoso tabernáculo, La Voz de Dios. Amen. God bless you. Dios les bendiga. Helps the governments, the deacons, ushers, everybody. Las ayudas de todos, de los diáconos, los ujieres y todos. Every church I go to, I realize there's always a pastor.
La iglesia, toda iglesia que voy me doy cuenta que hay un pastor. But there's a lot of people behind. Pero hay muchas personas detrás. That is supporting that ministry. Que están apoyando ese ministerio. So we want to say thank you. Entonces queremos darles las gracias. To all. A todos. Amen. For supporting our precious brother. Por apoyar a nuestro precioso hermano. Amen. Amén. Another thing I want to say. Otra cosa que quiero decir. This morning I was speaking to Brother Felix. Esta tarde estaba hablando con el hermano Felix. Today is a special day for me. El día de hoy es un día muy especial para mí. October the 6th. Octubre 6. Now you ask what is so special about October 6th. Ustedes pueden preguntar por qué es tan especial octubre 6. 43 years ago. 43 años atrás. 43 years ago. 43 años atrás. I was a young man. Yo era un jovencito. Of 14 years of age. De 14 años de edad. And October the 6th. Y octubre el 6. Amen. 1974. I gave my heart to the Lord Jesus. Yo le di mi corazón al Señor Jesús. My dad was in the message many years. Mi papá estaba en el mensaje por muchos años. But I came with my parents to Pero church. Yo vine con mis padres a la iglesia. Many, just like many of the young people today. Así como muchos jóvenes el día de hoy. Coming with your parents doesn't mean you're saved. Viniendo con sus padres no significa que están salvos. You have to have your own experience. Ustedes tienen que tener su propia experiencia con el Señor Jesús. And I was in a condition. Yo estaba en una condición. Many of you, well, so what condition were you in? I grew up in a Christian home. I did not know the Lord Jesus. Muchos de ustedes pueden decir, pero bueno, ¿en qué condición usted estaba? Usted estaba en un hogar cristiano, pero yo no conocía al Señor Jesús. I heard about the Lord Jesus. Yo escuchaba acerca del Señor Jesús. Every Sunday. Cada domingo. But I did not know the Lord Jesus. Pero Christ. No conocía al Señor Jesucristo. Amen. And the Lord spoke to my heart during the message. El Señor me habló a mi corazón durante un mensaje. And convicted me in such a way. Y me convenció de tal manera. And I knew I needed a savior. Y yo supe que necesitaba un salvador. I was failing in school. Yo estaba fallando en la escuela. Amen. I was into things that I shouldn't have been into. Yo estaba entrando en cosas que no debería haber estado entrando. Growing up with my friends. Y yendo con mis amigos. Many of them ended up in jail. Muchos de ellos terminaron en la cárcel. That would have been me. Ese hubiera sido yo. If it wasn't for the grace of Almighty. Si no hubiera sido por la gracia del Todopoderoso. 43 years ago. 43 años atrás. And you know what? I don't regret. ¿Y usted sabe qué? No me arrepiento. Hallelujah. Hallelujah. This is satisfaction guaranteed. Esto es una satisfacción garantizada. This is the right choice. Esta es la elección correcta. This is a glorious decision. Esto es una decisión gloriosa. Amen. There were certain habits that I had that I needed God to help me with. Yo tenía ciertos hábitos que yo que necesitaba que Dios me ayude. And I asked God, Lord, if you can just help me, I'll serve you. Yo le pedí a Dios, Señor, si tú pudieras solo ayudarme, yo te serviría. And this is why I say, you come as you are, let him help you. Por eso es que les digo, ustedes vengan como ustedes están, dejen que él los ayude. I've heard people. Yo he escuchado personas tell me that I will come when I stop smoking. Dicen yo iré cuando pare de fumar. I will come when I stop drinking. Iré cuando pare de beber. If you could do it yourself, you don't need nobody to help. Si usted puede hacerlo usted mismo, ya no necesita que nadie lo ayude. Amen. You come. Usted, amén. Usted viene. And he will help you. Y él lo ayudará a usted. Amen. He will deliver you. Él lo va a liberar. He will take every desire out. Amen. Where you cannot, once you could not overcome, you overcome by the grace of God. Él quitará todo deseo, lo que usted no pueda vencer, lo va a vencer con la gracia de Dios. Amen. Amen. It is the right decision. Amen. Es la decisión correcta. Amen. And after all that time. Amen. Ya después de todo ese tiempo. You may have heard rumors, whatever it is. Quizás hayan escuchado rumores o lo que sea. I've always said I am a controversial
preacher. Yo siempre digo que soy un predicador controversial. You know, people trying to figure out what it is that I preach and so. Usted sabe, la gente tratan de averiguar qué es lo que estoy predicando. But I believe this message 100%. Pero yo creo en este mensaje 100%. God sent a prophet. Dios envió un profeta. There's nobody that can follow the prophet. Sorry? Nobody can come behind a prophet. No hay nadie que pueda venir detrás de ese profeta. You see, because in Revelations chapter 7, usted ve, rather 10, porque en Apocalipsis capítulo 10, in the days of the voice of the seventh angel, en los días de la voz del séptimo ángel, when he shall begin to sound, cuando él comience a sonar, the mystery of God, el misterio de Dios, be finished. Será consumado. Finished. Consumado. Hallelujah. Hallelujah. God doesn't need see now the Holy Spirit. Usted ve, Dios no necesita, usted ve el Espíritu Santo. Jesus come and he was manifested on earth. Jesús vino y se manifestó en la tierra. But the Holy Spirit, pero el Espíritu Santo, he promised the church the Holy Spirit. Él prometió a la iglesia el Espíritu Santo. I will send you another comforter. Yo les enviaré otro consolador. And it was the comforter, y fue el consolador, who came behind, el que vino después, Jesus Christ, de Jesucristo. And the comforter, y el consolador, veiled himself behind human skins, velado a sí mismo detrás de pieles humanas, in the early church. I'm sorry? In the early church. En la iglesia terrenal. And the Holy Spirit, y el Espíritu Santo, is here tonight. Está aquí esta noche. Amen. Is veiled in you and I. Está velado en usted y en mí. Amen. We don't have to preach so much. No we have to just live. No tenemos que predicar tanto, tenemos solo que vivir. Live what he preached. Vivir lo que él ya predicó. That is the thunder. Eso es el trueno. That shakes the devil. Que estremece al diablo. Amen. Hallelujah. Glory be to God. Gloria sea Dios. Amen. Amen. So I'm here just to say two or three things here, but I'm here to say I'm satisfied. Yo estoy aquí solo para decir unas dos o tres cosas, pero estoy aquí porque estoy satisfecho. With this old time message. Con este mensaje antiguo. I like an old time message. Me gusta el mensaje antiguo. Today you go on the internet and you watch it's a cult and so forth. Usted hoy día de hoy va al internet y dicen, "Oh, tenga cuidado que es un culto." You see, but I think if they punched in also Apostolic Church of the first Apostolic Church. Pero yo creo que si ellos empiezan a investigar la iglesia apostólica. Amen. The first church. La primera iglesia. They too would be considered cults. Ellos también hubieran sido considerados un culto. Amen. So you see, amen. I'm so thankful to be identified. Entonces estoy tan agradecido de estar identificado. With Christ. Con Cristo. And to be able to bear this reproach. Y poder yo cargar también ese reproche. Amen. For the gospel of Jesus. Por el evangelio de Jesucristo. I say God bless you all. Yo les digo Dios les bendiga a todos. Brother Branham said that in the beginning that Eve was not satisfied. El hermano Branham dijo que en el principio Eva no estaba satisfecha. With what God gave her con lo que Dios le había dado a ella. And what she had. Y con lo que ella tenía. So she went out looking for something different. Entonces ella salió a buscar algo diferente. And that is the problem. Y ese es el problema. There are so many that are not satisfied. Hay muchos que no están satisfechos. They want something new, something different. Ellos quieren algo nuevo, algo diferente. But I'm here to say I'm satisfied. Pero yo estoy aquí para decirles que yo estoy satisfecho. I don't look for something else. Yo no busco algo más. Because this in itself. Porque esto en sí mismo. This message in itself. Este mensaje por sí mismo. Will bring a great victory and love divine. Va a traer una gran victoria en el amor divino. Hallelujah. Aleluya. Amén. Glory be to God. Gloria sea Dios. So God bless you. Entonces, Dios les bendiga. Amen. So I certainly am so thankful for this message. Ciertamente estoy tan agradecido por este mensaje. And this end time messenger. Y este mensajero del tiempo del fin. And we preach promises. Y predicamos promesas. And we preach present tense God. Y predicamos un Dios del tiempo presente. And we know that things that are promised to the church. Y sabemos las cosas que son prometidas para la iglesia. See, if you don't know what belongs to you, you won't look for it. Ve, si usted no sabe lo que le pertenece a usted, usted no lo va a estar buscando. Amen, but you have to know what belongs to you. Pero usted tiene que saber lo que le pertenece a usted. And tonight we're here to claim every divine blessing. Y esta noche estamos aquí para reclamar cada promesa divina. Amen. Let us stand to our feet. Vamos a ponernos de pie. I won't keep you too long. No quiero mantenerlos por mucho tiempo.
Amen. Amen. Thank you once again. Gracias una vez más. Brother Zúñiga for the hospitality. Hermano Zúñiga por la hospitalidad, el alimento. Every time I come to Chile, I'm treated so well. Cada vez que vengo a Chile, soy tratado muy bien. This is why I keep coming. Por eso que sigo viniendo. Amen. All the food and everything. Todo el alimento y todo. The fellowship, the wonderful. El compañerismo, por sobre todo. I appreciate each and every one. Aprecio a cada uno. If you would turn with me, please, very quickly. Si abren conmigo, por favor, rápidamente. I have one verse of scripture that I'd like to read. Tengo un versículo de la escritura que quiero leer. That is found in Joshua. Que está, se encuentra en Josué. Chapter 24. Capítulo 24. Joshua 24, and we will read one verse. Josué 24, leeremos solo un verso. Amen. And you have got to make your choice tonight. Usted tendrá que hacer su elección esta noche. Everything is a choice. Amen. Todo se trata de elección. I'm speaking on another time of decision. Estoy hablando de otro tiempo de decisión. Because we have to, if this message is correct, porque si este mensaje es correcto, you have to decide to stay with it. Usted tiene que decidir de permanecer con él. Stay with it. Make a decision. Quédese con él. Haga una decisión. Hallelujah. Be Hallelujah. Satisfied with it. Esté satisfecho con él. Amen. Amen. Hallelujah. And if you stand on that. Y si usted permanece en eso. In the early church when many walked away from Jesus. Cuando la iglesia primitiva muchos se alejaron de Jesús. And there were just a handful left. Y solo fueron un puñado los que quedaron. Jesus turned to Peter. Jesús se dio la vuelta hacia Pedro. Will you go also? Le dijo, ¿irás también? No, Peter had already made up his mind. No, Pedro ya había hecho su propia mente. Amen. Where can I go? ¿Dónde podré ir? Because you alone have the words of eternal life. Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. And today I feel the same way. Y el día de hoy yo me siento igual. Where can we go? ¿Dónde podremos ir? You alone have the words of eternal solo life. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hallelujah. There's nothing better than this. Porque right no here. Hay nada mejor que esto que está aquí. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Reading Joshua 24, leyendo Josué 24, and verse 15, verso 15, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whom land ye dwell. But listen to Joshua's proclamation here. But as for me and my house, we will serve the Lord. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Ahora escuchen esta declaración que hace ahora Josué aquí. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. You have to speak for you and your house. Usted tiene que hablar por usted y por su casa también. Joshua didn't say, okay, let me ask my wife or my children, whatever. No, no. Josué no dijo, déjeme preguntarle a mi esposa, a mis hijos. No, no, no. He said it. Él lo dijo. He claimed them. Él los reclamó. As for me and my house. Por mí y mi casa. We will serve the Lord. Serviremos al Señor. Amen. Amen. He made a decision. Usted haga la decisión. And God honored that decision. Y Dios va a honrar esa decisión. Let us pray. Vamos a orar. Our Heavenly Father. Nuestro Padre Celestial. We have read the precious word of God. Hemos leído la preciosa palabra de Dios. Lord, we know that these words are not men's words. Señor, sabemos que estas palabras no son palabras de hombre. This is your word. Esta es tu palabra. And Father, we are so happy. Y Padre, estamos tan felices. Lord, to read your word and knowing, dear God, that a blessing always follows your word. Señor, de leer tu palabra y el saber que la bendición siempre sigue a tu palabra. Amen. So bless your people. Entonces bendice a tu pueblo. Amen. For the next few minutes. Por los próximos minutos. Lord God, and I pray. Señor Dios, y oro. That they will make a decision. De que ellos hagan una decisión. If they have not made a decision. Si no han hecho una decisión. Amen. To follow you. De seguirte. Not halfway. No a medias. Not three quarters. No tres cuartos. But Lord, and say, but say boldly, me and my house. Pero
Señor, que digan valientemente mi casa y yo. We will serve the Lord. Serviremos al Señor. In the name of the Lord Jesus Christ. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amen. 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 God bless you. Dios les bendiga. You may be seated. Pueden tomar asiento. Alabado sea el Señor. Lo aman. Hallelujah. 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 Amen. I love Amen. Yo lo amo. I love him. I love him better every day. Yo lo amo mejor cada día. Amen. It's like wine, old wine. Es como el vino antiguo. Brother Branham said, "The older the wine, hermano Branham dijo que entre más antiguo era el vino, the more powerful it is. Lo más poderoso es." Amen. So therefore, entonces por eso, we've been in the way a long time. Some of us hemos estado en el camino por mucho tiempo. Algunos de nosotros. But this message gets more beautiful and beautiful every day. Pero este mensaje se pone más y más hermoso cada día. Because God is unfolding the Porque reality. Porque Dios está desenvolviéndose en la realidad. Amen. And the revelation of His word. Y amén. Y la revelación de su palabra. Do you realize? Usted se da cuenta. That today. Que el día de hoy. We, as Brother Branham was speaking one time. On the automobile and the horse and buggy and the astronaut. Nosotros, como el hermano Branham estaba hablando una vez acerca del automóvil, los carros jalados por caballo y de los astronautas. He was talking also about Luther and Wesley. Estaba hablando también de Lutero, Wesley y los pentecostales. They had a measure of the word for their day. Tuvieron una medida de la palabra para ese día. And they stood on that word. Y ellos se quedaron en esa palabra. Amen. So that was the word. Amén. Y esa era la palabra. But today we cannot live on that word. Pero el día de hoy no podemos vivir en esa palabra. We have got to be established in the present truth. Tenemos que estar establecidos en la verdad presente. We have a message. Tenemos un mensaje. We have a messenger. Tenemos un mensajero. We have a truth. Tenemos la verdad. Present truth. Una verdad presente. And what's so beautiful about this? Y lo que es más hermoso acerca de esto, that Brother Branham said. Que el hermano Branham dijo. All the materials. Todos los materiales that they use today. Que ellos usan el día de hoy. To go into space. Para irse al espacio. Was here all along. Estuvo todo un tiempo aquí. It was here all along. Todo un tiempo lo estuvo aquí. They didn't just find something that come out of the sky or something. Ellos no encontraron algo que vino de allá del cielo. It was all along right here. Estaba todo un tiempo aquí mismo. Amen, but it was out of season. Amen, pero estaba fuera de la temporada. All men knew years ago. Todos los hombres sabían años atrás. To transport was a little horse and buggy. De transportarse con unos pequeños carros tirados a caballo. They invented a wheel. Inventaron la rueda. Amen, and they were happy with that. Y ellos estaban felices con eso. But here comes some other men. Pero aquí viene ahora otro hombre. With greater understanding. Con un entendimiento más grande. Of what was what to do with what was here already. De qué hacer con lo que ya estaba aquí. Amen. And then they invented an automobile. Y entonces inventaron el automóvil. It wasn't new material. No era material nuevo. It was hidden material. Era un material que estaba aquí. That just needed a revelation. Que solo se necesitaba una revelación. Of how to use the material. De cómo usar ese material. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Un material escondido. Gloria and a Dios. Here we see then this airplane. Y aquí vemos ahora el aeroplano. They had the material. Tenían el material. Years ago to make an airplane. Años atrás para hacer ese aeroplano. But they had no revelation of how to make the airplane. Pero no tenían la revelación de cómo hacer ese aeroplano. Oh, now I'm talking spiritual now. Amén. Ahora estoy hablando espiritualmente. Now all the materials. Ahora todos los materiales. For the rapture. Para el rapto. For the millennium. Para el milenio. For the wedding supper. Para la cena de las bodas. Hallelujah is in this word. Está en esta palabra. God sent a prophet. Dios envió un profeta. To take out the material. Para sacar esos materiales. And bring a present truth. Y traer una verdad presente. This is not an age of horse and buggy. Esto ya no es una edad de carro tirado a caballos. This is not an age of car. Esta no es la edad de carro. This is an age of astronaut. Esta es la edad del astronauta. We're going home. Nos vamos a casa. Amen. It's not another message. Es otro mensaje. It was in the word all along. No es un nuevo mensaje. Estaba en la palabra todo un tiempo. But it needed a prophet. Pero se necesitaba un profeta. Amen. To reveal. Para revelar the power that's in this word. El poder que está en esta palabra. Gloria sea a Dios. Glory. Gloria sea a Dios. And it's getting more powerful. Y se está poniendo más poderoso. Every day is getting more powerful. Cada día se está poniendo más poderoso. Brother Branham said the seventh seal is like a rocket. El hermano Branham dijo que el séptimo sello es como un cohete. It goes up. Que sube para arriba. And then it and explode, boom. Y entonces explota. Boom boom. Boom boom. Boom 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 boom. Boom boom boom.
And in one of those booms, y en uno de esas explosiones, is your family. Está su familia. Is the spoken word. Está la palabra hablada. Hallelujah, his resurrection. Está la resurrección. The seventh seal, el séptimo sello, is still unfolding. Se sigue aún desenvolviendo. It will unfold to the coming of the Lord. Y se va a seguir desenvolviendo hasta la venida del Señor. Hallelujah. 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 Amén. Not a new message. No es un mensaje nuevo. The same old fashioned message. El mismo mensaje antiguo. Amén. Gloria a Dios. So today we're speaking on another time of decision. El día de hoy estamos hablando entonces de otro tiempo de decisión. Because I just want to bring this thought. Porque yo quiero traer este pensamiento. It's a simple thought. Es un mensaje pensamiento sencillo. The Church of the Living God. Pero ha venido el tiempo que la Iglesia de Dios viviente made a decision. Haga una decisión. And stay with that decision. Y se quede con esa decisión. Amen. We cannot have people that make a decision. No podemos tener personas que hagan decisión. On Wednesday and backslide a week later. El miércoles y se descarríen una semana después. No. You've got to know. Usted tiene que saber. What you have. Lo que usted tiene. You've got to make a permanent decision. Usted tiene que hacer una decisión permanente. If this is right. Si esto es correcto. Stand on it. Quédese en eso. Say this is correct. Diga, esto es correcto. Don't ever go back. Nunca regrese para atrás. Hallelujah. Aleluya. You cannot go back. Usted no puede regresar. Amen. And God. Y Dios has put us here on earth. Nos ha puesto aquí en la tierra. As we know, Brother Branham said, put us all on free moral agency. Como sabemos que dijo el hermano Branham que nos ha puesto como unos agentes de una agencia de libre albedrío. Decisions are for us to make. Las decisiones son para que nosotros las hagamos. God is not going to decide for you. Dios no va a decidir por usted. You have to decide for yourself. Usted tiene que decidir por usted mismo. You have that power of decision. Usted tiene ese poder de decisión. Because since the beginning, porque desde el comienzo, God put Adam and Eve here on a free moral agency to choose. Dios puso a Adán y Eva aquí como unos agentes de libre albedrío para elegir. Since the very beginning of time, that's the way it's been. Desde el mismo tiempo del principio, esa es la manera que ha sido. And that power lays inside of you. Y ese poder está dentro de usted. Some people say, you know, oh, I am weak because I don't have the Holy Ghost. Entonces la gente dice, oh, yo soy débil porque no tengo el Espíritu Santo. And this is the reason I do this and this is. Y esa es la razón que yo hago esto o aquello. Listen, that's not an excuse. Escuchen, eso no es una excusa. Brother Branham said. El hermano Branham dijo. That just the word. Que solamente la palabra. Will defeat Satan. Va a derrotar a Satanás. Anytime. En cualquier momento. Any place. En cualquier lugar. Under any condition. Bajo cualquier circunstancia. The word will do that. La palabra va a hacer eso. Hallelujah. Aleluya. If we stay behind that word. Si usted se queda detrás de esa palabra. The devil doesn't stand a chance. El diablo no va a tener ninguna oportunidad. Hallelujah. Aleluya. And that's a decision you have to make. Y esa es una decisión que usted tiene que hacer. To stay behind that word. De quedarse detrás de esa palabra. The day we come from behind the word. El día que nos salimos de detrás de la palabra. That's when the devil can get. Ahí es cuando el diablo entonces puede agarrarlo a usted. Do you know we were, brother Felix and I, we were walking this morning. El hermano Félix y yo estábamos caminando esta mañana. Down the street and we saw what we see in every city. Y vamos caminando por la calle y vimos lo que vemos en algunas ciudades. And I've spoken this to our church because you see it in every city. Y yo le hablé esto a mi iglesia porque usted lo ve en toda ciudad. Whenever I go to New York City in Manhattan, so many people. Cada vez que yo voy hacia la ciudad de Nueva York, allí en Manhattan, tanta gente. But we passed several people that were homeless. Y pasamos muchas personas que están sin hogar. They were in the street. Estaban en la calle. And I feel bad. Y yo me siento muy mal. They were in the street. They had covers and sleeping. Ellos estaban en la calle, estaban cubiertos con unas sábanas y durmiendo. I would imagine they have been there for days or weeks. Me imagino que han estado ahí por días o por semanas, no sé. But you see, when I begin to think. Usted ve, pero cuando comencé a pensar about why this individual, acerca de por qué este individuo, is homeless, es sin hogar, or without a job, o sin un trabajo, I begin to ask. Yo comienzo a preguntar. Nobody, nadie, who is born,
que nació. And you ask a little child when they're 5 years old. Y usted le pregunta a un niño cuando tiene 5 años de edad. 7 years old. What do you want to be? O 7 años de edad. ¿Qué es lo que tú quieres ser? When you grow up. Cuando seas grande. I doubt very much if they say I want to be homeless. Dudo mucho que ellos digan quiero ser sin hogar. I doubt very much if they say that if they will tell you I want to be without a job. Yo dudo que ellos quieran decirle a usted yo quiero ser alguien que está desempleado. Now I don't know the situation of those that we saw today. Ahora yo no sé la situación de aquellos que vimos el día de hoy. But many times, pero muchas veces, is bad decisions. Son decisiones malas in life. En la vida. That ends up in this way. Que terminan en esa manera. Because decisions have consequences. Porque las decisiones tienen consecuencias. It could be a series of bad decisions. Puede ser una serie de malas decisiones. But I'm here to tell you about one decision that you can make tonight. Pero yo estoy aquí para decirle a usted solo de una decisión que debe hacer esta noche. That you'll never end up in a place like that. Para que usted nunca termine en un lugar así. You have the power of decision. Usted tiene el poder de decisión. Amen. I want to remind you tonight that now are we the sons of God. Yo quiero recordarle a usted que ahora somos los hijos de Dios. We're not going to be sons of que God. Que no vamos a ser hijos now de Dios. Now are we the sons ahora of God. Ahora somos los hijos de Dios. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Glory be to God. Gloria sea para Dios. So when you're young, you never say I want to become a drug addict or something. Entonces cuando usted es joven, usted no dice yo quiero ser un adicto a las drogas o algo. That's how important choices are. Eso es lo importante que son las decisiones. And this is all I'm speaking on a natural. Ahora eso estoy hablando ahora en lo natural. In order now to come now to the spiritual part. Para poder ahora venir entonces a la parte espiritual. God too. Dios también demands a decision. Demanda una decisión. Amen. He demands a decision from his children. Él demanda una decisión de sus hijos. It's a time of decision. Es un tiempo de decisión. Because I'm going to tell you something. Porque yo le quiero decir algo. In the world today. En el mundo de hoy. In this message realm today, there are a lot of strange doctrines going on. En esta atmósfera del mensaje en el día de hoy hay muchas doctrinas raras que andan por ahí. So many go back and forth and try to make you believe crazy things. Algunos andan por ahí atrás, para adelante, tratando de hacerlo creer a usted cosas raras. And they try to force this upon you. Y tratan de forzarle a usted estas cosas sobre usted. But in it all, pero en todo eso, among it all, there is truth somewhere. Pero entre todo eso hay una verdad en algún lugar. And you have to stand for that truth. Y usted tiene que quedarse por esa verdad. And make a decision. Y hacer la decisión. Amen. To amen, stay with that truth. De quedarse con esa verdad. Because we tolerate too much nonsense sometimes. Porque toleramos a veces demasiadas boberías algunas veces. Amen. They visit you and they want to tell you how. Lo visitan a usted y le dicen cómo usted tiene que. All kinds of crazy things. Y toda clase de cosas locas. I'm not going to get into that now. No quiero entrar en eso ahora. Amen. But we have the decision. Amen. Pero tenemos la decisión. Now, Brother Branham says, in the time of decision. Ahora, el hermano Branham dice en el mensaje el tiempo de la decisión. He said, we have been forced. To make a decision. Dice, ustedes saben, hemos sido obligados a tomar decisiones. There is times when we have to come to a place. Hay veces cuando tenemos que llegar al punto. Where we got to say yes or no. Donde tenemos que decir sí o no. And when you say no, you're not being mean. Y cuando usted dice no, no es que usted quiera ser malo. Amen, you're being strong in the Lord. Usted está siendo fuerte en el Señor. Joshua said. Josué lo dijo. As for me and my house. Como es yo y mi casa. We're going to serve the Lord. Vamos a servir al Señor. I don't care what gods you serve. No me importa. I don't care what other gods you serve. No me importa que otros dioses ustedes adoren. I don't care what other interpretations you believe. No me importa que otras interpretaciones but ustedes for crean. Me and my house. Pero yo y mi casa. We're going to stay with the word of God. Nos vamos a quedar con la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Glory be to God. Gloria sea a Dios. Stay with this message. Quédese con este mensaje. Stay with Malachi 4's message. Quédese con el mensaje de Malaquías 4. You know why? It's already vindicated. ¿Sabe por qué? Porque ya ha sido vindicado. Hallelujah. Aleluya. I can preach this message. Yo puedo predicar este mensaje. Malachi 4's message. El mensaje de Malaquías 4. And go to home to sleep. Y irme a mi casa a dormir. And not have to worry about, oh, what did I say? Y no preocuparme de, oh, ¿qué fue lo que yo dije? Because it's already vindicated. Porque ya ha sido vindicado. Let there be. Que sea.
And there was. Y hubo. Amen. I believe God. Yo creo que Dios is fixing now. Está a punto ahora. To manifest His word. De manifestar su palabra. I'm going to tell you what the problem is today. Yo le voy a decir lo que, cuál es el problema el día de hoy. That I have seen in different places. Que he visto en diferentes lugares. Many people want to preach a very nice sermon. Mucha gente quiere predicar un sermón muy bonito. And they tell you how you have to have faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, and brotherly kindness. Y le dicen a usted cómo tiene que tener fe, virtud, paciencia, amor fraternal. I believe that. Yo creo todo eso. I believe all that. Yo creo todo eso. Faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness. I believe fe, that. Virtud, paciencia, templanza, hasta amor fraternal. Todo, yo creo todo eso. But these same people, pero estas mismas personas, who are teaching this, que le están enseñando esto, you can't even talk to them. Or they have anger. Usted no ni siquiera puede hablarles a ellos en contra porque ellos tienen mucho enojo. The time has come. El tiempo ha llegado. For what you preach. Para que lo que usted predique. To be made manifest first. Que sea primero manifestado. Hallelujah. Hallelujah. That's the thunder. Ese es el trueno. That shakes the devil. Que sacude al diablo. I don't want to hear a good message. Yo no quiero escuchar un mensaje bonito. I want to see Jesus. Yo quiero ver a Jesús. In human skin. En usted aquí. Glory be to God. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Jesus. Jesús. In your skin. En usted, en su piel. In my skin. En mi piel, en la piel. Jesus. Jesús. The word. La palabra. The living word. La palabra viviente. Hallelujah. Because we are written epistles. Porque somos epístolas escritas. Read of all men. Leídas por todos los hombres. You know, you don't have to say much. Amén. Usted no tiene que decir mucho. When you walk down the street. Cuando usted camine por la calle. People are reading you. La gente lo está leyendo usted. People are reading you. La gente lo está leyendo. By the way you behave. Por la forma que usted se comporta. The way you, oh, hallelujah. Amén. Aleluya. You have to ask yourself, what is it that they're reading? Usted tiene que preguntarse a usted mismo qué es lo que están leyendo. Amen. You see, they've got, it's a life, my friend. Usted ve, es una vida, mi amigo. Brother Branham said. El hermano Branham dijo. Did you hear my message on the thunders, the capstone? ¿Usted ha escuchado mi mensaje del trueno, la piedra de corona? Amen. That's a quote. Amén. Esa es una cita. You see, because it doesn't thunder until the cap. Usted ve, porque no truena hasta que venga la corona. The capstone. La piedra de corona is like the electricidad. Es como la electricidad. You can have a nice appliance. Usted puede tener un aparato electrónico muy bonito. A washing machine, a dishwasher. Una lavadora o un lavaplatos. That's just mechanics. Que eso es solo mecánica. It looks good. Se ve muy bien. Oh, it's shiny. O está muy brillante. But the question is, pero la pregunta es, does it work? ¿Funciona? Does it work? Because funciona? Because if it doesn't work for you, porque si no funciona para usted, you might as well put it out the door. It's not going to do nothing. Usted va a decir mejor póngalo afuera porque eso no me sirve para nada. But if you connect it to the electric socket, pero si usted lo conecta hacia el enchufe eléctrico, amen to that dynamics. Entonces para esa dinámica, when the dynamics, cuando la dinámica strikes this mechanic, golpea esa mecánica, it'll get the machine. Va a comenzar esa máquina a funcionar. Put it into action. Poniéndola en acción. And the church has got to get into action. Y la iglesia tiene que entrar en acción. Hallelujah. Hallelujah. By the dynamics. Por las dinámicas. Amen. And I believe. Amén. Yo creo. He is he's sending it. Amen. Él está enviándola. Hallelujah. By the Holy Spirit. Por el Espíritu Santo. We must recognize. Debemos de reconocer. Our day in this message. Nuestro día en este mensaje. Amen. And we have got to realize and make a choice who is on the Lord's side. Y nos tenemos que dar cuenta y hacer una elección. ¿Quién está del lado del Señor? Amen. Because there are some people that say, oh, I don't want to get involved with this situation or that situation. I want to remain neutral. Porque hay personas que dicen, oh, yo no quiero involucrarme en esa situación, yo quiero quedarme neutral. The time of decision has come. El tiempo de decisión ha llegado. You have to stand for Jesus. Usted tiene que pararse por Jesús. Jesus was never neutral. Jesús nunca fue neutral. He was never neutral. Él nunca fue neutral. Amen. He said, unless you believe that I am He. Él le dijo, a menos que usted crea de que yo soy en Él, you will perish in your sins. Usted va a perecer en sus pecados. Hallelujah. Jesus knew who He was. Jesús
Jesús sabía quién era él. He was God was manifested in his skin. Él era Dios manifestado en su piel. He came to save the people. Él vino a salvar al pueblo. And they have to receive him. Y ellos tenían que recibirlo and a él. Anything that was contrary to what he was bringing. Y cualquier cosa que sea contraria a lo que él estaba trayendo. He made a decision and took a stand against what was wrong. Él hizo una decisión y tuvo que pararse por lo que estaba equivocado. Amen. You won't have many friends. Amén. Usted no va a tener muchos amigos. Amen. You may not walk with many people. Quizás usted no camine con muchas personas. But Jesus pero will Jesús be walking right by your estará side. Caminando al lado suyo. Aleluya. Aleluya. Amen. Amén. Glory. Gloria. Amen. Amén. I would rather have Jesus walking with me. Yo prefiero que Jesús esté caminando conmigo. Than 300 ministers walking with me. Que 300 ministros caminando conmigo. Amen. Because amen. Brother Branham said. Porque el hermano Branham dijo. When a man walks with God. Cuando un hombre camina con he Dios. He walks with him alone. Él camina solo. Not him and his or the deacons and his wife or whatever. No él con sus diáconos y su esposa lo que sea. He walks alone with God. Él camina solo con Dios. Because he has taken a stand. Porque él ha tomado el pararse. Now I'm going to skip something here. Yo me voy a escapar un poco aquí. Because I'm running out of time here. Porque se me está acabando el tiempo. Amen. But listen, God created you as a free moral agent. Pero escuche, Dios lo creó usted como un agente con libre albedrío. To do whatever you want to do about it. Para hacer lo que sea que usted quiera hacer con eso. Amen. He can't make you love him. Él no puede hacer que usted lo ame. Amen. He can't force you to love him. Él no puede forzarlo a usted para que lo ame. He can't force a decision on you. Él no puede forzar una decisión dentro de usted. Every man or woman that's born of the Spirit of God. Cada hombre o mujer que nació con el Espíritu de Dios. The hour comes. La hora viene. When they have to make a decision. Cuando ellos tendrán que hacer una decisión. To stand for what is right. De pararse con lo que es correcto. And turn away from what is wrong. Y alejarse de lo que está mal. Hallelujah. Aleluya. Glory be to God. Gloria sea a Dios. Amen. We need bold Christians. Amén. Necesitamos cristianos valientes. Amen. Too many ministers today. I see them. They just don't want to offend this one. They don't want to offend that one. Muchos ministros el día de hoy yo veo que no quieren ofender a este o a aquel. And meanwhile, the prophet says certain things that they are afraid to say. Y mientras tanto el profeta dice cosas que ellos tienen temor decir. Let me tell you something. Déjeme decirle algo. There's not one quote that I am ashamed to say. Déjeme decirle no hay una cita de que yo esté avergonzado de decirla. Because it's thus saith the Lord. Porque es así dice el Señor. Hallelujah. Aleluya. Amen. Amén. Glory. Gloria a Dios. The prophet said God can't send a revival and God called men. El profeta dijo, Dios no puede enviar un avivamiento en el mensaje hombres enviados por Dios. Until he has people to carry it out. Hasta que tenga personas que puedan llevar ese mensaje. God called men. Hombres enviados por Dios. We want a real old-fashioned Holy Ghost bride revival. Queremos un avivamiento del evangelio antiguo. Amen. There's going to have to be a manifestation of the fivefold ministry. Tendrá que haber una manifestación del quíntuple ministerio. God called men. Hombres llamados por Dios. Bold men. Hombres valientes. Amen. That stand alone. Que se paran solo. That will tell the people the truth. Que le dirán a la gente la verdad. Right is right. Lo correcto es correcto. Wrong is wrong. Y lo equivocado está equivocado. Stay with this message. Quédese con este mensaje. Glory be to God. Gloria sea a Dios. Aleluya. Amen. Amén. Glory. Gloria. God. Dios. God has. Dios tiene. His God called men everywhere. Sus hombres llamados por él en todas partes. We're not a denomination. No somos una denominación. You go among sometimes preachers and they say, well, the only fivefold ministers are the ones that I know. Usted va a veces ante algunos ministros y le dicen el único quíntuple ministerio es el que yo conozco. The one that is part of our group and this, this aquellos que son parte de nuestro grupo. That's a fivefold ministry. Y este es el quíntuple ministerio, aquel es el quíntuple ministerio y este también es el quíntuple ministerio. But you have to realize that that is not the work of a man.
Pero usted tiene que darse cuenta que eso no es una obra de hombre. The fivefold ministry is not the work of man. El quíntuple ministerio no es una obra de hombre. The fivefold ministry is the work of God. El quíntuple ministerio es una obra de Dios. Because the Bible says that God has put in a church. Porque la Biblia dice que Dios ha puesto en la iglesia. Not man has put in no, the church. Que hombres ha puesto en la iglesia. And I have often said this. Y a menudo yo digo esto. That God has his God called men all over the world. Que Dios tiene sus hombres llamados por él por todo el mundo. Maybe I met them, maybe I didn't meet them, but when I hear them, I know they are on the line because they are saying and echoing exactly what the prophet said. Quizás los conozca, quizás me haya encontrado con ellos o no, pero a veces los encuentro en la línea porque ellos están diciendo lo que Dios ha dicho que ellos digan. Now let me say this. Ahora déjeme decirle esto. I know I'm going to get getting a little off of my text. Yo sé que me estoy saliendo un poco del texto. But Brother Branham says in the church ages. El hermano Branham dijo en el mensaje las edades de la iglesia. If you have a chance, study the seven church ages. Si usted tiene la oportunidad, lea el mensaje de las edades de la iglesia. It will show you. Le mostrará usted. How the devil has his pattern. Cómo el diablo tiene su patrón. Amen. In every age. Amén. En cada edad. But he's still the same devil. Pero él sigue siendo el mismo diablo. Amen. He's still doing the same pattern. Él sigue siendo el mismo patrón, haciendo el mismo patrón. But he uses different people. Pero usa diferentes personas. But Brother Branham said. Pero hermano Branham dijo. Regarding the voice and the message that comes to every messenger. En lo que se refiere a la voz y el mensaje que le viene a cada mensajero. That the Bible says that to the angel of. Porque la Biblia dice al ángel de. You see, to the angel of Thyatira, to the angel of Ephesus, to the angel of. Para el ángel de Teatira, para el ángel de Éfeso, para el ángel de. To the angel, one man. Para el ángel, solo un hombre. The message comes to one man. El mensaje viene a un hombre. You see, and then he says. Entonces él dice. Then that man. Que ese hombre. Receives that message from God. Recibe ese mensaje de parte de Dios. Then he begins to preach to that age. Entonces él comienza a predicar a esa edad. And some qualified people. Y algunas personas que están calificadas. Qualified, predestinated people. Calificadas, personas predestinadas. Will always be or there some in that age. Siempre van a estar ahí en alguna en esa edad. Amen, that will receive that message. Amén, que van a recibir ese mensaje. Oh, from that one man messenger. Solo de ese mensaje de ese solo hombre. But listen, he said also. Pero escuche, también él dice. What the people are receiving. Que lo que la gente está recibiendo. Amen, in the form of a message. En la forma de un mensaje. Amen. No man. Amén. No ningún hombre. Who is receiving that message. Recibirá ese mensaje. Will ever have a greater revelation. Va a tener una revelación más grande. Than the angel who received it first. Que aquel ángel que lo recibió primero. That should answer a lot of the questions that many people have. Eso le va a responder a muchas preguntas que algunos tienen. You see, oh, you have to listen to this brother. He has a great revelation. Oh, usted tiene que escuchar a este hermano porque tiene una revelación más grande. Brother Branham never even said that. Oh, he has a great revelation. Okay, el hermano Branham ni siquiera dijo eso que está diciendo este hermano. Let me tell you something. Déjeme decirle algo. I believe God can do things and say things. Yo creo que Dios puede hacer las cosas en cierta manera. That Brother Branham didn't exactly say. Que el hermano Branham no lo dijo exactamente. But it has to fit with the word. Pero tiene que encajar con and la palabra. It has to fit with this message. Tiene que encajar con este mensaje. And if it doesn't, y si no lo hace, what did Paul say? ¿Qué dijo Pablo? If an angel from heaven, si un ángel del cielo, comes preaching any other thing, viene a predicar otro evangelio, let them be accursed. Que sea anatema. Amen. Let them be accursed. Amén. Que sea anatema. We need more preachers necesitamos más predicadores el día de hoy. Stand on the unadulterated truth of God. Que se van a quedar con la verdad original de Dios. And call right, right, and wrong, wrong. Y llamar a lo correcto, correcto, lo equivocado, equivocado. Aleluya. Amen. Amén. Oh, hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Oh, this brother receives. Oh, before his messages, he receives five angels who comes to him and gives him the message. Oh, usted ve este hermano viene y algunos ángeles vienen y le dan el mensaje.
I'm not concerned about how many angels come to visit him. No me estoy preocupando de cuántos ángeles vinieron a visitarlo. What I'm listening is to what he's about to say. Lo que sí estoy escuchando es lo que él está por decir. And if he's off the word, y si está fuera de la palabra, hallelujah, hallelujah, I don't care if 10 angels come to visit him. No me importa si vienen 10 ángeles a visitarlo. If he's off the word, si está fuera de la palabra, let him be a curse. Que sea anatema. Because if an angel viene un ángel, comes from heaven, viene del cielo, preaching any other thing, predicando otra cosa, let him be accursed. Que sea anatema. And Brother Branham said, y el hermano Branham dijo, that Paul, the apostle, que Pablo el apóstol, could not even deceive his own church. Ni siquiera él podía engañar su propia iglesia. Because he laid a foundation. Porque él ya puso un fundamento. He said, if I come preaching something si yo vengo a predicar otra cosa diferente. Paul said, if I come preaching something Pablo different. Dijo, si yo vengo a predicar algo if diferente. Any man come preaching si something different. Otro hombre viene a predicar algo diferente. Let him be accursed. Que sea anatema. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Oh, do you believe that? ¿Usted cree eso? Amen. Amen. Glory, glory. Gloria. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Now, amen. This is, I'm sorry, I don't mean to upset anybody who... Disculpe, no estoy tratando de molestar, incomodar a alguien. If you think I'm too straight, forgive me. Si piensan que estoy muy derecho, perdóneme. But it is la palabra. Pero es the word. It's the word. The word. Es la palabra. La palabra. You know why? We are living in a very dangerous time. ¿Sabe por qué? Estamos viviendo en unos tiempos muy peligrosos. Look what's happening in America. Miren lo que está pasando allá en América. Look at the earthquakes. Miren los terremotos. Look at the tsunamis. Miren los huracanes. The hurricanes. Look at the government that we see today. Miren los gobiernos que vemos el día de hoy. It's late. Es tarde. Rumors of war. Rumores de guerra. This leader said, I will push a button and I will blow you up. Este líder dice, yo voy a apretar un botón y los voy a reventar. Another leader said, well, I will push a button and I will blow you up. Y otro líder dice, yo también voy a apretar este otro botón y te voy a explotar. It's making everybody nervous. Está haciendo que todos se pongan nerviosos. In America. En América. And even people that have spoken to in other countries, just people are nervous. Y aún gente que están hablando en otros países están también nerviosos. But we are not nervous. Pero nosotros no estamos nerviosos. We don't have to be nervous. No tenemos que estar because nerviosos. Because we receive a kingdom. Porque hemos recibido un reino. Which cannot be moved. Inconmovible. Aleluya. Aleluya. But it's going home time. Pero es tiempo de irnos a casa. It's going home time. Es tiempo de irnos a casa. And we cannot play church. Y no podemos seguir jugando a la iglesia. We've got to lay down the gospel of Jesus Christ. Tenemos que poner el evangelio de Jesucristo. This Malachi 4. Este Malaquías 4. According to the seven church age book. De acuerdo al libro de las siete edades de la iglesia. Is going to do two things. Va a hacer dos cosas. Number one. Número uno. Reveal the seven thunders or seven mysteries. Revelar los siete truenos, los siete misterios. And number two. Y número dos. Restore the faith of the apostles. Restaurar la fe de los padres apostólicos. Malachi 4. Malaquías 4. Was supposed to do that. That was his commission. Estaba supuesto hacer eso. Era su comisión. Hallelujah. So how can you tell me today that no, he didn't do that. No me importa si usted me puede decir el día de hoy, no hizo eso. No. Maybe you don't see it. No, quizás usted no lo ve. But he has done it. Pero él ya lo hizo. Amen. Oh, show it to me. Show it to me. Show it to me. Oh, muéstramelo, muéstramelo. Amen. I don't have to show you or explain a revelation. Yo no tengo que mostrarle o explicarle la revelación. Amen. Because the manifestation will be the amen, the interpretation. Porque la manifestación será la interpretación. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So he was to do two things. Entonces él estaba supuesto hacer dos cosas. It will be the revelation and the manifestation of these thunders. Y era la revelación, la manifestación de estos truenos. That will literally. Que literalmente. Will turn the hearts of the children. Va a cambiar el corazón de los hijos, a retornarlos. Back to the Pentecostal fathers. De regreso a los padres pentecostales. That is Malachi 4's commission. Esa es la comisión de Malaquías 4. Nobody else's commission. Nadie más está comisionado. Glory be to God. Gloria sea a Dios. So I'll stay with that. Entonces yo me quedo con eso. I'll stay with that. Yo me quedo con eso. I'll preach that. Yo predico eso. Amen. Amén. Aleluya. Aleluya. Now, I'm going to close with this. Ahora quiero cerrar con esto.
Remember, we were talking about decision. Recuerden que estamos hablando de decisión. And it's important. Ahora es importante. In this day and age, that we make the right decision. En este tiempo y edad que hagamos la decisión correcta. I told you the time is late. The signs are everywhere. Yo les dije que el tiempo ya es tarde y la señal está por todas partes. And we have got to be in rapture condition. Y tenemos que estar en una condición de rapto. You know what that means? ¿Usted sabe lo que eso significa? You know what rapture condition means? ¿Usted sabe lo que significa condición de rapto? You can't have any hatred in your heart about, against nobody. Usted no puede tener en su corazón odio contra nadie. If you have hatred, you're not in rapture condition. Si usted está, tiene odio, no está en condición de rapto. Remember when Brother Branham talked about the magnet, the great magnet? ¿Recuerdan cuando el hermano Branham habla de ese magneto, ese imán gigante? And it can only lift up. Que solamente puede levantar. The metal that was magnetized to that big magnet. El metal que puede ser magnetizado a ese gran magneto. Everything that was loose. Todo lo demás que estaba suelto. Amen. And piled up. And piled on a y que estaba pile. Amontonado en un gran montón. When that great magnet comes over. Cuando ese gran magneto viene por encima de eso. And the switch is turned on. Y se enciende ese interruptor. It could be thousands of pounds. Puede ser miles de libras. And there goes up the metal. Y ahí va ese metal para arriba. Oh, but if it's bolted down. Oh, pero si está empernado al piso. If it's bolted down with something in your heart. Si está empernado con algo, usted sabe. In your heart. En su corazón. Some hatred about something. Algún odio o algo. I don't care how many times a magnet comes over it. You cannot go because something. No importa cuánto ese magneto pase por encima de usted, no va a poder. We have got to stay in rapture condition. Tenemos que estar en condición de rapto. Gloria a Dios. But you don't understand this brother. Pero usted no entiende este hermano. Let me tell you the story. This is the reason I hate him. Déjeme darle la historia. Esta es la razón por la que lo odio a él. I don't want to hear it. No quiero escucharlo. When you say this is the reason I hate him. No, pero usted dice esta es la razón que lo odio. All I hear is hate. Todo lo que yo escucho es odio. And when it's hate, then oh. Y cuando es odio. There's no excuse. No hay excusa. You know why? I'm going to tell you why. ¿Sabe por qué? Déjeme decirle por qué. You know why we love him. ¿Sabe por qué lo amamos? Do you know why we love him? ¿Sabe usted por qué lo amamos? Because he first loved you. Porque él primero lo amó a usted. He loved you first. Él lo amó a usted primero. When you did not even love him, he loved you. Cuando usted ni siquiera lo amaba a él, él lo amaba a usted. When you were not even thinking about him, he loved you. Cuando usted y yo ni siquiera pensamos en él, él ya los amaba. And with an understanding like that. Y con un entendimiento de esa manera. If my God could love me even when I didn't love him. Si mi Dios puede amarme a mí cuando yo ni siquiera lo amaba. How can I hate somebody? ¿Cómo yo puedo odiar a alguien? I have to love like he loved. Yo tengo que amar como él ama. I have to forgive like he forgave. Yo tengo que perdonar como él perdona. I have to have his faith, his virtue, his knowledge, his temperance, his patience. Tengo que tener su fe, su virtud, su templanza, sus virtudes. Aleluya. Aleluya. Amen. Amén. Because. Por causa. Listen as I close out. I have just 12 minutes, I think. Escuche mientras que ya cierro. Creo que tengo 12 minutos. My clock tells me. Mi reloj. Amen. Sometimes I preach too long. Muchas veces predico demasiado largo. And I had to bring my clock tonight. Tengo que tener mi reloj esta noche. But listen. Pero escuche. Remember. Recuerde. There are three kinds of believers in every church. You know. Hay tres clases de creyentes en toda iglesia. Usted sabe. The make believer, the believer. El manufacturado, el creyente. The unbeliever. El incrédulo. And sometimes those make believers really give the pastor a hard time. Y muchas veces los manufacturados le dan al pastor un tiempo muy difícil. The unbelievers come whenever they want to. Los incrédulos vienen cuando ellos quieren. But I want to show you a beautiful story here as I close. Pero quiero mostrarle una historia muy hermosa aquí mientras que ya voy a cerrar. Because this story is about Ruth. Porque esta historia se trata de Ruth. And Naomi.
y Noemí. We all know the story. Ya conocemos la historia. But listen to what Brother Branham says Pero in this message. Escucha lo que dice el hermano Branham en este mensaje. It is I, and then we'll close. Soy yo, ese es el mensaje. He says, like Ruth. Él dice, como Ruth, to Naomi, a Noemí, the Moabite, la Moabita. Amen. See, Ruth was a Moabite. Usted ve, Ruth era la Moabita. She was a Gentile. Era una gentil. Amen. She had really no promise of anything. Ella no sabía ninguna promesa de algo. But you see, she was married to Naomi's husband, rather children. Pero ella estaba casada a uno de los hijos de Noemí. You had Ruth. Usted ve, tenía Ruth. And you had Orpah. Y tenía también a Orfa. You see, and usted ve. And they were married. Y estaban casadas. They were happy. Eran felices. When things were going well. Cuando las cosas estaban bien. All of a sudden. De repentinamente. Both husbands died. Ambos esposos fallecieron. Okay, there was now a decision to be made. Ahora hay una decisión que se debe de hacer. Naomi said, I don't have any more children. Noemi dijo, ya no tengo más hijos. I don't have any children for Orpah or Ruth. Ya no tengo más hijos para Orpah o para Ruth. Go back home. Regresen a casa. Go back. Because stop, I'm going to go to my people. Regresen porque yo me voy a ir con mi pueblo. Because I have nothing else to give you. Porque ya no tengo nada más que darle a ustedes. And Orpah, y Orfa, the type of the lukewarm church member, like Brother Branham said. Tipo de la iglesia tibia, como dijo el hermano Branham. She had a little emotion, yeah, she ella did. Tuvo un poquito de emoción. Okay, I'm going. Just a little bit of crying. Solo un poquito de llorar. Okay, she left. Y se fue. No more. Nada no más. No more conviction. And guess what? No ninguna convicción. The Bible doesn't even mention her name anymore. ¿Y sabe qué? La Biblia ya no la mencionó más. She disappeared. Se desapareció. She made a decision. Ella hizo una decisión. But she made the wrong one. Pero hizo la equivocada. Now, but contrary. Pero contrariamente. Now there was Ruth. Aquí está ahora Ruth. Now Ruth. Ahora Ruth. Oh, she was predestinated. Ella estaba predestinada. To meet Boaz. De encontrarse con Boaz. She didn't see Boaz at that time. Ella no estaba viendo a Boaz en ese tiempo. All she saw was Naomi. Ella todo lo que estaba viendo era Noemi. But something inside of Ruth. Pero algo dentro de Ruth. Amen. Said, oh, I will not leave you now. Dijo, pero yo no te dejaré. You're going back to your people. Tú vas a regresar a tu pueblo. Your people will be my people. Tu pueblo será mi pueblo. Where you're buried, I will be buried. Donde seas enterrada, también seré enterrada. Where you die, I will die. Donde mueras, moriré. I'm not going to leave you. No voy a dejarte. And Naomi said, no, don't follow me, don't follow me, don't follow me. Y Naomi le dijo, no me sigas, no me sigas, no me sigas. But that didn't convince Ruth. She was coming after Naomi. Pero eso no convenció a Ruth. Ella siguió viniendo detrás de Noemi. When Naomi finally realized. Y cuando Noemí finalmente se dio cuenta that she couldn't convince Ruth to stay, que no pudo convencer a Ruth de que se quede, he said, okay, come along. Le dijo, está bien, ven conmigo. Come. Ven. Amen. But guess what? That was all in the predestinated plan of God. Pero sabe que eso estaba todo dentro del plan predestinado de Dios. Things were going very difficult for Ruth at that time. Las cosas estaban yendo muy difícil para Ruth en ese tiempo. She did not see Boaz. Ella no veía a Boaz. All she saw was Naomi. Todo lo que estaba viendo era a Noemi. But she was predestinated. Pero estaba predestinada. To meet Boaz. De encontrarse con Boaz. Her kinsman redeemer. Su pariente redentor. Hallelujah. Aleluya. Amen. Amén. Now, like Ruth and Naomi, the Moabite. El hermano Abraham dice, así como Ruth hacia Noemí, la Moabita. Let your people be mine. Que tu pueblo sea el mío. Where you die. Donde mueras. I will die. Moriré. Where you're buried, I'll be buried. Donde te entierren, seré enterrado. Where your God is, that's where my God will be. Donde esté tu Dios, ahí estará mi Dios. I'm going to stay with you. Yo me voy a quedar contigo. And listen to what the prophet said. Y escucha lo que dice aquí el profeta. That is the way. Esa es la manera. That she, Ruth. De que ella, Ruth. Won Boaz. Se ganó a Boaz. Amen.
You see, when you make the right decision, even in the most difficult times. Usted ve cuando usted hace la decisión correcta, aún en los tiempos difíciles, más difíciles. You may not see tomorrow. You may not see a month from now. But usted don't no worry. Podrá ver quizás cómo será mañana o un mes después. If it's the correct decision, si es la decisión correcta, you're headed in the right direction. Usted se está dirigiendo en la dirección correcta. He said that's the way that she won Boaz. Y aquí dice la hora. Esa es la manera que la iglesia que ella se ganó a vos. And he said, that's the way the church wins Christ. Y también dijo, esa es la manera que la iglesia se gana a Cristo. Amen. That's the way the church wins Christ. Esa es la manera que la iglesia se gana a Cristo. You make the decision. Usted haga la decisión. Oh, I had a hard time this week. Oh, tuve un tiempo muy difícil esta but semana. But I'm not going to backslide. Pero no me voy a descarriar. I'm going to keep on moving forward. Me voy a seguir manteniendo hacia adelante. I will never leave. I can never nunca leave. Nunca me iré. Nunca me podré ir. Amen. I'm going all the way. Yo me voy por todo el camino. That's how you're going to win Christ. Así es como usted va a ganar a Cristo. But if you have a lukewarm film, pero si tiene una manera tibia o quizás si vaya o no. Forget about it. Olvídese. That's not a real believer. Eso no es un verdadero creyente. A believer. Un creyente. If they're in the mountain. Si está en la montaña. Or the valley. O en el valle. In the fire. En el fuego. Amen. Like the three Hebrew boys. Como los tres jóvenes hebreos. If our God doesn't deliver us. Si, aunque nuestro Dios no nos libere. Aún así. We still won't bow down. Aún así no nos vamos a inclinar a esa imagen. That's a real believer. Ese es un verdadero creyente. That has made a decision. Que hizo una decisión. To stay with the word. De quedarse con la palabra. Aleluya. Aleluya. Amen. Amén. Gloria. Gloria. Aleluya. Aleluya. Have the musicians, please. Que vengan los músicos, por favor. Okay. See, regardless of what. Sin importar el qué. The world has got to say. Lo que el mundo tenga que decir. The saying that you went off on the deep end. De que usted se fue en un abismo profundo. Or you've done this, or you've done that. O que usted hizo aquello o lo otro. Stay with Christ. Quédese con Cristo. Hold on to him. Amen. Hold on to him. Sosténgase de él. Stay with him. Quédese con él. I like that. Me gusta eso. He said, no matter what the world has to say. Él dice, no importa lo que el mundo tenga que decir. Listen. Escuche. Don't expect the world to understand you. No espere que el mundo lo entienda usted. You are mystery. Usted es un misterio. The world didn't understand Jesus. El mundo no entiende a Jesús. And they crucified him. Y lo crucificaron. He had a hard time. Tuvo un tiempo difícil. But as many as received him. Pero los que lo han recibido. To them gave he the power to become the sons of God. A ellos les dio el poder de convertirse en los hijos de Dios. So Ruth made her choice. Entonces Ruth hizo su decisión. And she won Boaz. Y se ganó a Boaz. Amen. And when Ruth. Amén. Y cuando Ruth. Let me speed up here a little bit. Déjeme acelerar un poquito. When Boaz first saw Ruth. Cuando Boaz por primera vez vio a Ruth. And of course he knew that it was the family of Naomi. Y por supuesto él llegó a saber que era la familia de Noemí. Which is the type of the Jews, huh? El cual es el tipo de los judíos. Yes. You see, so in order for him, usted ve, Boaz, para que él, Boaz, to redeem a Gentile bride, pueda redimir a una novia gentil, he had to also take care of his own. Él también tiene que tomar cuidado de los suyos. But he had his eyes on Ruth. Pero él ya tenía sus ojos, era en Ruth. He loved her. Él la amaba. He had plans for her. I'm sorry? He had plans for her. Ya tenía planes para ella. She lost her first husband. She lost her first husband. Perdió su primer esposo. Amen, but Boaz. Pero Boaz. Oh, he had plans for Ruth. Él ya tenía planes para I Ruth. I love Ruth. Yo amo a Ruth. What do I have to do to get her? ¿Qué tengo que hacer para conseguirla? Oh, you have to redeem Naomi too. Oh, tienes que también redimir a Noemí también. I will redeem Naomi. Yo la redimo a Noemí porque yo quiero a Ruth. Amen. Amen. God. Amén. He will do anything. Y Dios va a hacer cualquier cosa. Because he wants you. Porque you, los quiere a ustedes. Amén. What a wonderful decision. Qué maravillosa decisión. Oh, hallelujah. Aleluya. Oh, I'm so thankful. Estoy tan agradecido. Amen. For this great mercy. Por esta gran misericordia. And his grace.
grace because I don't deserve this. Y es grande porque yo no merezco esto. You don't deserve it. Usted no merece esto. Many times I have prayed and asked God why. Muchas veces yo le he preguntado a Dios, pero ¿por qué? Why me? ¿Por qué yo? That you would. I was a nobody and I'm still a nobody. Porque yo era un nadie y aún lo sigo siendo. But you thought of me. Pero pensaste en mí. You predestinated me. Me predestinaste. You loved me. Me amaste. First. You loved me first. Me amaste primero. That makes me feel so small. Eso me hace sentir tan pequeño. And it makes me love him more. Y me hace que yo lo ame más a él. Make your decision tonight. Haga su decisión esta noche. To stay with this word. De quedarse con esta palabra. You young people. Ustedes los jóvenes. Amen. Make your decision tonight. Hagan su decisión el día de hoy. I told my testimony in the beginning for a purpose. Yo les dije mi testimonio desde un comienzo por un propósito. 43 years ago. 43 años atrás. 43 years ago. 43 años atrás. Don't say, okay, I will try. No digan, oh, bueno, voy a tratar. You don't have to try God. Usted no tiene que probar a Dios. God works. Dios funciona. All the time. Todo un tiempo. Satisfaction guaranteed. Satisfacción garantizada. You decide for him and you decide that from this day forward you're going to serve him. Usted decida hacia él y decida desde ahora en adelante lo va a servir. No matter how difficult it may be. No importa qué difícil sea. You're going to meet your Boaz. Usted va a reunirse con su voz. Amen. With your Boaz. Con voz. Amen. You may not see him now. Quizás no lo vea ahora. Amen. But you're going to meet him. Pero usted se va a encontrar con él. Because at the end of this. Porque al final de todo esto. I was going to read this French prophecy. Yo quiero leer esta profecía. I was going to read this French prophecy. Esta profecía francesa. That Brother Branham spoke of so fondly. De la cual el hermano Branham habló de una manera tan entusiasmada. Because it meant something to him, porque really. Significaba algo para él. And it means something to us. Y también significa algo para nosotros. In February 11th of 1961. En el febrero 11 del 61. Brother Branham was in a full gospel business breakfast. El hermano Branham estaba en un desayuno de los hombres de negocio del evangelio completo. And a prophecy went out by a brother by the name, I think, Victor Ledoux. Y una profecía salió por, yo creo que es por un hermano llamado Victor Ledoux. No, it was translated. Fue traducido por Victor Ledoux. Yes, and he was a translator in the UN. Él era un traductor de las Naciones Unidas. And this is what it says. Listen closely. Y esto es lo que dice. Escuchen bien atentamente. Because thou has chosen the narrow path. Porque tú has elegido el camino angosto. The harder way. El camino más difícil. Thou has walked of your own choosing. Tú has caminado por tu propia elección. You made the decision. Usted hizo la decisión. It was a hard one. Era una muy difícil. It was a narrow path. Era un camino muy angosto that you decided to take. Que usted decidió tomar. You made that choice. Usted hizo esa decisión. It's a harder way. Es el más difícil, el camino más difícil. But listen, I like this. Pero escuche, me gusta esta parte. Thou has picked the correct and precise way. Tú has escogido la decisión correcta y precisa. And it is my way. Y el Señor está diciendo, y es mi camino. You mean to tell me the difficult way and the troublesome way and the narrow way? That's God's way. ¿Usted quiere decirme que el camino más angosto, el más difícil, el de más problemas es mi camino? Because of this glorious and momentous decision. Por causa de esta decisión gloriosa, de este momento de decisión, a huge portion of heaven awaits you. Una gran porción del cielo te espera. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Boaz.
Boaz está esperando. A huge portion of heaven awaits thee. Una gran porción del cielo te espera. What a glorious decision thou has made. Qué gloriosa decisión tú has hecho. He didn't make you do it. Él no hizo que usted lo haga. You decided. Usted mismo lo decidió. I want to go this way. Yo quiero ir por ese camino. Now, listen to this. Ahora escuchen a esto. This is why I don't understand why people say, we need to go another way, another path, whatever. Por eso que yo no entiendo por qué la gente dice, yo tengo que ir por otro camino, por otro paso, lo que sea. He said, this in itself. Es dice, esto en sí mismo. Your decision. Su decisión. What you have done. Lo que usted ha hecho. This in itself. Esto por sí mismo. Amen. Is that which will give and make come to pass. Es lo que te dará y hará que venga a suceder. Tremendous victory. Una tremenda victoria. In love divine. En el amor divino. Amén. God bless you. Dios les bendiga. I love you. Los amo. Stay on the right road. Quédense en la carretera, en el camino correcto. Don't ever let anyone take you from it. Nunca permitan que nadie lo saque de you eso. Have chosen the correct way. Usted ha elegido el camino correcto. And it is my way. Y es su camino. Amen. Not my way, it's his way. Es su camino. Amen. And a huge portion of heaven awaits thee. Y una gran porción del cielo lo espera a usted. We sing a song. Cantamos una canción. In English, it will be worth it all. Valdrá la pena todo. Amen. It will be worth it all. Amén. Valdrá la pena todo. The trials of this present time are not even worthy to be compared. Las pruebas de este tiempo presente ni siquiera son dignas de comparar. With the glory that awaits thee. Con esa gloria que lo espera usted. And this is why, y eso es by la razón, the grace of God, por la gracia de Dios, after 43 years, después de 43 años, I am still a happy man. Todavía sigo siendo un hombre feliz. Has the road been rough? Yes. Que si el camino ha sido difícil, sí, que ha sido difícil. Has the road been lonely sometimes? Yes. Que si el camino ha sido a veces solitario, sí, lo ha sido. But it's the right way. Pero es el camino correcto. Amen. And a huge portion of heaven awaits me. Y una gran porción del cielo me espera. A huge portion of heaven awaits the bride of Jesus Christ. Una gran porción del cielo le espera a la novia de Jesucristo. Amen. God richly Amen. Bless you. Dios le bendiga ricamente. And remember. Y recuerde. As Brother Branham said. Como ya dijo el hermano Branham. Amen. This is the way. Este es el camino. That Ruth won Boaz. En la manera en que Ruth se ganó a Boaz. And this is the way. Y ese es el camino. That you win Christ. O la manera en que usted ganará a Cristo. It will be worth it all. Valdrá la pena todo. When we see Jesus. Cuando veamos a Jesús. All trouble. Todos los problemas se habrán ido cuando veamos a Cristo. Oh, one glimpse of his dear face. Solo una mirada de su hermosa rostro. Do you know the song? ¿Usted conoce esa canción? Okay, if you don't know it, it's okay. Si usted no la sabe, está bien. But I want to leave you with that. Pero yo quiero dejarle con eso, que valdrá la pena todo. Amen. Hallelujah. Amén. Aleluya. I have decided. He decidido seguir a Cristo. To follow Jesus. I've had decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided.
bowed, every eye. Suavemente, y voy a hacer esto rápidamente con todo el rostro inclinado. Everybody with the head bowed. Todos con los rostros inclinados. Is there anyone tonight? Si hay alguien aquí en esta noche. Who is here as a visitor? Que está aquí como un visitante. Come here for the first time. O que viene por primera vez. If you didn't come for the first time, maybe you are here. Aunque usted no haya venido por primera vez y está aquí. And have been here for years. Y ha estado aquí por años. But you don't have an experience with Jesus. Pero usted no ha tenido una experiencia con Jesucristo. You have not made that decision. Usted no ha hecho todavía esa decisión. Amen. And you want to make that decision. Amén. Usted quiere hacer esa decisión ahora. Amen. Can I see your hands? Anybody? Puedo ver God sus, bless you, my sus brother. Manos que levanten. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amen. Amén. Oh, we have people that have decided to. Tenemos personas Jesus. Que están decidiendo seguir God a Cristo. Bless you. Dios le bendiga. Jóvenes, be encouraged. Sean animados. There is nothing in the world for you. No hay nada en el mundo para usted. Amen. The devil is doing his best to try to pull you out into the world. El diablo está haciendo lo mejor posible de tratando de jalar usted para el mundo. But you decide to serve Jesus Christ. Pero usted decida servir a Cristo. And you will never regret it. Y usted nunca se va a arrepentir. Hallelujah. Aleluya. Because it's the right choice. Porque es la decisión correcta. We don't have much time. No tenemos demasiado tiempo. I look at the signs around us. Ya miramos la señal por todos lados. And I see. Y yo veo that the time is ticking away. Que el tiempo ya se está tomando. And perhaps that last soul is coming in. Y quizás la última alma tiene que entrar. My brother, my sister. Mi hermano o hermana. May that last soul be you. Quizás esa última alma sea usted. Perhaps it is. Quizás lo sea. I don't know. Yo no lo sé. But it's going home time. Pero es tiempo de irnos a casa. And we have got to be sincere with God. Y tenemos que ya ser sinceros con Dios. God bless you, everybody. Let's Dios le bendiga a todos. Vamos a orar. For all those that have raised their hands. Por todos aquellos que levantaron sus manos. Our gracious heavenly Nuestro Father. Nuestro Padre misericordioso. Lord, we stand celestial. In your divine presence. Señor, estamos dentro de tu divina presencia. Lord, you see the hands that Señor, were raised. Tú ves las manos levantadas. Lord, you know what the desire behind. In the hearts of those hands. Señor, solo tú conoces los deseos que están detrás de esas manos levantadas. Lord, grant them strength. Señor, dales fuerza. Grant them liberty. Otórgales libertad. Break the shackles. Rompe las cadenas. Lord, in their lives. Señor, en sus vidas. And may they go free tonight. Y que puedan ir libres esta noche. And may they make a decision. Y que ellos hagan la decisión. And may they be like Ruth. Y que sean como Ruth. Your God will be my God. Tu Dios será mi Dios. I will, where you go, I will go. Donde tú vayas, yo iré. I will never turn back. Nunca regresaré. I have made a decision. Ya he hecho mi decisión. To go all the way. De ir por todo el camino. And may they understand. Y que puedan entender y darse cuenta. Because of this decision. Que por causa de esta decisión. There's a glorious reward and a glorious victory. Hay una recompensa gloriosa en una victoria gloriosa. In love divine, en el amor divino, a huge portion of heaven, una gran porción del cielo them, los Father. Espera, Padre. Lord, bless each and every Señor, one. Bendice a cada uno. Lord, the backslider, Señor, los que están descarriados, the sinner, el pecador. Father, shake and break the shackles tonight. Señor, sacúdele y rompe esas cadenas esta noche. And may they go free. Y que puedan irse libres. For he who the Son of Man has set free, que ellos puedan decir que están libres. Is free indeed. Que verdaderamente, porque el que el Hijo libera, ellos verdaderamente es liberado. Amen. And the church say, amen. Let's give the Lord a hand. Y la iglesia dice, amen. Démosle un aplauso al Señor. Let's give him praise. Démosle la alabanza. Aleluya. Aleluya. God bless you. Dios les bendiga. Amen. Amén. Amen. God bless you. Amén. Dios les bendiga. Pray for us. We pray for us. We will pray for you. Oren por nosotros y oraremos por ustedes también. If we don't see each other on this side, si no nos vemos una vez más en este lado, we'll see each other on the other side. Nos veremos en el otro lado. Stay in the road. Quédense, permanezcan en el camino. And by the grace of God, y por la gracia de Dios, we will make it. Lo lograremos. God bless you. Dios les bendiga. Contento, mi hermano. Yo creo que le damos la gloria aún. Cantamos entonces, mi hermano. Amén. Gracias, Padre. Gloria a Dios.
Gracias, Padre. Todo estará bien, Padre. Él está sano, Padre, por la gracia de Dios.
Oh Dios, lo dejamos en tus preciosas manos en el nombre de Jesús. Amén. Padre celestial, el niño está con fiebre, con dolor de cabeza, Señor. Si tú estuvieras aquí, Señor, tú dirías la palabra, tú lo tocarías, como la suegra de Pedro. Pusiste las manos sobre ella, tenía fiebre, disentería, y enseguida se levantó y te servía, Señor. Por tu palabra, en el nombre de Jesucristo, ponemos las manos para la sanidad divina, Padre, y lo dejamos en tus manos, Señor, creyendo que el poder de tu palabra es suficiente, porque tú lo dijiste recién en la predicación. Señor, el poder de la palabra es suficiente para vencer todo demonio, Señor. Creemos tu palabra. Por tu llaga Él ha sido curado. En el nombre de Jesucristo, para tu gloria, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, yo lo voy a sacar del libreto. Vamos a cantar un paso más de fe. Contento, mi hermano, estamos muy agradecidos, y este corito lo cantábamos mucho, el 77, con nuestro hermano Rocco en Yoyeo, y damos gracias a Dios que con tantas interpretaciones, con tantas bullicios que hay en esta hora, necesitamos que se paren firmes. Es tiempo de decisión. No es tiempo de claudicar, no es tiempo de dudar, es tiempo de quedarnos del lado de la palabra. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Crees tú? Y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y su siervo dijo, el milenio no es para usted solo. Es para el hogar entero. Recuerda, dice, ha llegado el tiempo que debemos dejar de pelear el uno con el otro. El milenio no es para ti solo, es para el hogar entero. ¿Cuándo estamos creyendo? Lo estoy repitiendo porque hay una batalla aquí, mi hermano. Y hay hermanos que tienen que ganar esa batalla. Amén. Así que váyanse victoriosos, porque con Cristo somos más que vencedores.
Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, gracias te damos, Señor, por el amor que tú has tenido, por la misericordia de traernos tu palabra, de hablarnos de tu palabra, de hablarnos de este tiempo de decisión, Padre. Y es una decisión que cada hermano, cada pastor, cada ministro de hogar tiene que tomar una decisión seria, Señor, no mirando a su esposa, no mirando a sus hijos. Es una decisión seria con Dios, Señor. Y te damos las gracias porque aquí hay hermanos y hermanos parándose, y hay hermanos que tienen que también tomar decisiones serias y pararse por este Dios real. No andar en este tiempo tibio, Señor. No andar en un tiempo también siendo incrédulos, viniendo a reunión cuando queramos. Señor, que sea un tiempo en el cual Dios nos ha determinado que estemos aquí congregándonos y te demos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Todos los hermanos y las hermanas que en este día no pudieron venir y han estado en sus hogares, de sus trabajos, han llegado quizás a escuchar el mensaje, a verlo, seas tú bendiciéndole a ellos, Señor. A mi hermano de Lanco, Padre, a mi hermano de Valdivia, a mi hermano de Osornos, a mi hermano de Victoria, Señor, a nuestros hermanos de ahí de El Salvador, a nuestros hermanos de Copiapó, Señor, nuestros hermanos, seas tú bendiciéndoles, Padre. Seas tú prosperando en este día que han estado oyendo tu palabra, y tu gracia sea con ellos, Señor. Tu misericordia sea bendiciéndole a nuestros hermanos ahí en Padre Las Casas, que me han comunicado que hay 12 o 14 hermanos ya reuniéndose. Sea tú con ellos, Señor, bendiciéndole. A mi hermano de Payaco, que han estado despertando también a tu palabra. Eres tú el Dios grande, el Dios real. Y este domingo también estuvieron bautizándose algunos hermanos de ahí, Señor. Eres tú el Dios grande, Padre. Eres el Dios real y verdadero. Tuya la gloria, Padre. Tuya la honra. Tuya la alabanza, Señor. A nuestros hermanos de Villarrica que han estado despertando esas dos familias, sea tu gracia bajando, Padre, tu Espíritu Santo guiándole y ayudándole, sabiendo que no sabemos dónde está la simiente, pero la simiente está en algún lugar, Padre. Y tú lo sabes mejor que nosotros dónde está, Señor. Te ruego ahora que al salir por este lugar, Padre, mi hermano, que algunos viven más lejos y otros más cerca, seas tú guiándole y guardándole. A mi hermano que han acompañado, a nuestro hermano pastor Jorge Zúñiga, seas tú también bendiciéndole y prosperándole, que este haya sido un mensaje real, bendito para ellos, Señor. Te damos las gracias, te damos la honra y te damos la gloria. Y estamos pero muy, muy agradecidos, Padre. Te damos la honra y te damos la gracia a ti, y nos estaremos reuniendo el domingo en este lugar, y mañana sábado, en la tarde, en la congregación de nuestro hermano Jorge Zúñiga, estará nuestro hermano Jesse Robledo con nuestro hermano Félix, y el domingo en la mañana también estará en aquel lugar. Señor, te damos las gracias a ti, Padre. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Saluda a su hermano y cantemos con mi Jesucristo, soy más que vencedor. Thank you.
permitan sentarse, mi hermano, van saliendo mientras mis hermanos tocan algo a su manera ahora. Antiguo que cantamos mucho antes, pero sabemos que la novia va a vencer, ¿no?